Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Hola, mi nombre es Gustavo Cisterna, dueño del restobar Hilda. Vamos a preparar lo que es el frangollo, un risotto de frangollo, que es lo que más conocido como el trigo molido, trigo majado. Este es una versión un poquito más fina, que es el frangollo, ¿ya? Vamos a hacer un risotto de frangollo acompañado de un filete de reineta encostrado en cilantro, perejil y jengibre, ¿ya? Vamos a partir con lo que es el risotto de frangollo, ¿ya? Vamos a lo primero, tener la hornilla o la cocina bien caliente, ¿ya? Para poder tener un mejor encostrado o un mejor dorado de los vegetales. Vamos a partir cortando el pimentón. La receta de este risotto de frangollo lleva pimentón, cebolla, obviamente el frangollo y agua hervida. Comenzamos con el corte de las verduras. Una verdura para un risotto tiene que ser en un corte brunoise, o el corte más conocido como el corte cuadrito, corte cubo, ¿ya? Para eso vamos a cortar el pimentón, primero bien finito, en este corte que se llama juliana, ¿ya? Que es el corte conocido también como pluma. Vamos a hacer el corte en brunoise, ¿ya? Que es un corte bien finito, cubitos pequeños. Una vez que el sartén esté igual que acá humeando, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, es lo ideal para que tenga un mejor sabor, y vamos a agregar lo que son los pimentones. De la misma forma vamos a cortar la cebolla. La cebolla lleva un corte igual en brunoise. Dijimos, primero se corta en un sentido. Y luego se corta en el sentido contrario para obtener el corte brunoise o el corte en cuadrito. Esto va agregado también a nuestra mezcla, a nuestro sofrito, ¿ya? Vamos a mezclar. La particularidad de los risotto, por lo general, se hacen de arroz de grano largo, o un arroz de risotto que se vende en los supermercados, pero también esto se puede hacer con otros productos, como en este caso sería el trigo, ¿ya? Que vamos a hacer algo que es más nuestro, más chileno. El risotto es una preparación que es italiana, pero lo vamos a llevar a nuestra costumbre, ¿ya? Vamos a agregar sal y un poquitito de pimienta. Vamos a seguir dorando. Luego, en este punto, vamos a agregar agua hirviendo. Agua hirviendo. Y ahí vamos a ir obteniendo lo que se llama en el término gastronómico el desglaseado, ¿ya? Que es rescatar o poder obtener el sabor de todo el sofrito que se hizo anteriormente con la cebolla, el pimentón y el aceite de oliva, y rescatar los sabores para poder empezar a hacer el risotto. Luego vamos a agregar una parte de lo que es el frangollo y vamos a cocinar. ¿Cuál es la particularidad del risotto? Que el risotto tiene una mezcla muy similar a un guiso,
Por lo tanto, nosotros tenemos que ir agregando agua hirviendo o algún caldo de verdura a medida que se nos va secando la preparación, ¿ya? Y la idea es que quede con la misma consistencia de un guiso, ¿ya? Esto es lo que es la preparación del risotto. Cada cierto tiempo, que es importante, como vamos a ir agregando tal cantidad de agua y se va a ir secando la preparación, vamos a tener que al final de la preparación rectificar con sal y con pimienta nuevamente para probar los sabores que hayan quedado en su justa medida. Bueno, ahora proseguimos con lo que es el encostrado del pescado. Tener presente que cuando utilizamos pescado en una tabla, lo ideal es tener dos tablas, una para el pescado y otra para las verduras. En este caso se sanitizó la tabla y vamos a ocupar todo lo que es vamos a iniciar el proceso del pescado. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es hacer el encostrado de cilantro, perejil y jengibre. Vamos a cortar un poquito aquí lo que son nuestras hierbas. ¿Ya? Tenemos un plato ya acá que vamos a disponer todo lo que son los productos del encostrado. Ya se corta el cilantro con el perejil, tratar de que no sea tan finamente cortado para que puedan sentir toda la sensación y el sabor de la hierba. Ya. Ahora vamos a comenzar con el jengibre. Bueno, el jengibre es un tubérculo, ¿ya? Un tubérculo asiático, que tiene un sabor picante y a la vez alimonado, ¿ya? Si ustedes lo ven, es bien uniformemente, no tiene una forma, sino que tiene una forma de un tubérculo, ya una especie de raíz. Entonces, ¿qué es lo que es complicado si lo vemos así, como poder pelarlo? Pero hay una técnica que es súper sencilla, que se hace con una cuchara, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos la cucharita y el jengibre, empezamos a raspar el jengibre y lo vamos pelando fácilmente. Miren, la cáscara sale súper fácil y no tenemos que andar cortando para no desperdiciar tanto jengibre. El jengibre hace algunos años atrás era un producto que no se podía encontrar en la comuna. Hoy en día nosotros vamos a cualquier verdulería de Los Vilos y podemos encontrar el jengibre fácilmente. De hecho, la cocina que vamos a empezar a hacer nosotros ahora es una cocina que puede ser hecho por cualquier persona, ya que los productos todos los encontramos en nuestra comuna. ¿Ya? Vamos a cortar unas láminas primero, unas láminas de jengibre. Para luego cortar en tiras y luego poder cortar en cuadritos finos. El olor del jengibre empieza a salir inmediatamente, ¿ya? Es un sabor, un olor a limonado, un olor muy grato y de sabor exquisito también. Al mismo tiempo vamos a ir calentando nuestro sartén, ¿ya? Para todo lo encostrado, lo ideal, se ocupa poco aceite, ¿ya? Solo una lámina de aceite. Tiene que estar el sartén bien caliente para que haga el encostrado rápidamente, se selle el pescado y después se baja el fuego y se empieza a cocinar lentamente. Para realizar nuestro encostrado tenemos un filete de reineta. ¿Ya? La reineta hoy en día es un pescado que se puede comprar en cualquier pescadería de Los Vilos, incluso en la cooperativa de pescadores también se utiliza o se encuentra la reineta. Le vamos a cortar la cola porque la cola siempre es un poquito más firme, más fibrosa de la reineta. ¿Ya? En este caso, la reineta por lo general tiene una espina que es en el centro, que se le puede sacar, pero en este caso no lo vamos a hacer porque si no se va a desarmar mucho el filete.
¿ya? Vamos a proceder con agregar un poco de aceite, aceite de oliva, ¿ya? Por ambos lados. Vamos a agregar un poco de sal, igual por ambos lados. De la misma forma, un poco de pimienta molida. Y luego vamos a disponer sobre nuestro nuestras hierbas y el jengibre. ¿Ya? La idea es que quede bien encostado para que tengan todos sus sabores. Cuando vean que el sartén está humeando de esta forma, vamos a disponer un poco de aceite, aceite de oliva, y luego vamos a agregar nuestro pescado. Voy a ir agregando todo para que quede bien, bien apanadito ahí. Este proceso, por lo general, los pescados son de cocción súper rápida, no tardan más allá de 12 minutos a 8 minutos, es una cocción sumamente rápida. Una vez que esté un poquito dorado, vamos a proceder a dar la vuelta del pescado. Como les reitero, la cocina que estamos tratando de hacer nosotros acá en Restobar Hilda y en nuestro programa es una cocina que es sencilla, que se puede hacer de cualquier forma en la casa. Estamos dando ideas nuevas para que puedan cocinar o puedan hacer una cena especial para las personas queridas de cada una de ustedes. ¿Ya? Esto no tarda más allá, como les decía, de 8 minutos en la cocción cuando es un pescado fresco, como es en este caso, y una reineta fresca. Y luego vamos a partir con el montaje. Bueno, terminando en el proceso de del montaje, el risotto ya una vez terminado, ya esta es la consistencia que tiene que quedar un risotto. Si viene una consistencia que no es graneado, sino que es como un guiso, ¿ya? Esto tardó alrededor de 15 minutos en terminar de cocinarse, ¿ya? Ahora apagamos la hornilla y hacemos el proceso del montaje. Lo primero que haremos es montar nuestro risotto. Y luego sobre él vamos a agregar nuestro pescado filete en contra de cilantro y jengibre. Ya, una decoración. Aquí hay veces que uno tiene que solamente recolectar lo que son flores. Yo en esta oportunidad recolecté unas florcitas que uno cuando era chico se las comía y se llamaban carucha. Y es una flor amarilla que es bien bonita y que es comestible. Sobre todo que es comestible. ¿Ya? Y esa es nuestra primera preparación. Vamos a agregar un poquitito más de aceite de oliva. Y vamos a agregar de pimienta para darle un toque distinto. Primera preparación, que lo es un risotto de frangollo con un filete de reineta en costra de cilantro, perejil y jengibre. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Mm-hmm.
may be surrounded by a million people, I still feel all alone, just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters